Hola, bienvenidos a un nuevo video de Aviación Line. Hoy vamos a hablar de las chances que tiene Ucrania de recibir aviones MiG-29 tras el acuerdo entre Eslovaquia y Polonia. Tras muchas indecisiones sobre el suministro de MiG-29 a Ucrania, se llegó a un acuerdo entre Polonia y Eslovaquia que podría armar a su vecino. Y luego de los intentos frustrados de Ucrania de recibir cazas MiG-29 Fulcrum de sus vecinos polacos, o incluso de contar con cazas estadounidenses en los que sus pilotos no están entrenados, parece que se está gestando un acuerdo para reforzar la defensa ucraniana. Según las revelaciones del ministro de Defensa de Eslovaquia, antiguo miembro del Pacto de Varsovia que ahora está en la otra cara de la moneda como parte integrante de la OTAN, el país ha confirmado que subcontratará la protección de su espacio aéreo en un esfuerzo mutuo para apoyar a Ucrania. Este esfuerzo se está coordinando con su otro vecino, Polonia, que también es miembro de la OTAN, y ha acordado patrullar el espacio aéreo de Eslovaquia siempre que deje de volar sus 11 aviones de combate MiG-29 y los envíe a Ucrania, informa The New York Times. Aunque no dijo explícitamente que proporcionaría los cazas Fulcrum que también utilizan Polonia, Rusia, Ucrania y otros países de Europa del Este, se dio a entender que la ayuda con los cazas podría producirse. De acuerdo con lo reportado por nuestro sitio asociado Aeroin, Eslovaquia ya ha enviado baterías antiaéreas de largo alcance S-300 a Ucrania y el envío de cazas MiG-29 no estaría lejos. Sin embargo, estos son los únicos cazas que tiene el país, que recibirá 14 estadounidenses Lockheed Martin F-16B Fighting Falcon actualizados al bloque 70 a mediados de esta década, informa el fabricante de cazas. Hasta entonces, para no quedarse sin vigilancia, Polonia tomará el espacio aéreo del país aliado, algo habitual en la OTAN, y una práctica de la que los propios polacos se han beneficiado en el pasado y en el presente. No está claro si Ucrania recibirá los cazas de Eslovaquia ni cómo, ni la fecha para ello, probablemente por razones de seguridad. De momento, Rusia no ha comentado nada al respecto, pero se espera que lo haga, como viene haciendo, con amenazas cada vez que algún país propone ayuda para Ucrania. Si les gustó este video, déjennos sus comentarios, pónganle me gusta y suscríbanse a nuestro canal. Visítenos en www.aviacionline.com y además, también pueden seguirnos en todas las redes sociales. Muchas gracias y hasta la próxima.